Hola, bienvenidos al unboxing de DaVinci Resolve Mini Panel, traído a todos ustedes por Simplemente. Mi nombre es Oscar Cervantes y bueno, pues aquí tenemos el DaVinci Resolve Mini Panel. Es una caja un poco grande, sin embargo, pues casi no pesa. Estamos hablando aproximadamente de unos 30 por 50 por 50 centímetros. Y pues nada, pues hay que abrirla. Ahora tenemos una tarjetita de bienvenido a DaVinci Resolve Mini Panel, su cablecito USB-C, compatible con cualquier plataforma, ya sea Windows o Mac. Y pues aquí viene lo bueno. Wow. Este es el DaVinci Resolve Panel Mini. Pues bueno, la sensación es prácticamente la misma del Advanced Panel. Veo que tenemos cuatro grupos de tres perillas, tres grupos de botones. Y bueno, voy a empezar por las conexiones. Y tenemos un conector interlock normal para corriente. Un XLR 4 pines, que ya también ha venido siendo muy común desde la aparición de las cámaras URSA en el mercado. Tenemos dos puertos Ethernet, uno es PoE, es decir, recibe alimentación eléctrica, y el otro es sencillamente un protocolo de Ethernet normal. También tenemos un puerto USB-C. Ahora sí, les voy a mostrar el panel. Listo, bueno, pues como se los mencioné, tenemos las tres esferas básicas de Lift, Gamma y Gain, cada una con su respectivo control de RGB, All y Level, que son pues bastante útiles. Y aquí está cada uno de los cuatro grupos de tres perillas, con los cuales en uno podemos modificar Lift, Gamma y Gain de la luminancia. En el otro grupo tenemos Contraste, Pivot y Mid Detail. El siguiente tiene Color Boost, Shadows y Highlights. Y el cuarto grupo tiene Saturación, Hue y Lum Mix, es decir, mezcla de luminancia. Además, tenemos estas 8 perillas botón configurables o asignables a cualquier parámetro de DaVinci Resolve que tú necesites. Y tenemos también en la parte superior 8 botones de igual manera configurables. También tenemos estas dos pantallitas de 5 pulgadas. Encima de todo esto, pues tenemos tres grupos de botones. Uno en la parte superior izquierda, uno en la parte superior derecha y uno al extremo derecho de tu control. Podemos encontrar algunos valores como el Qualifier, Blur, Window, Raw y colores primarios, entre otros. Y del lado superior derecho podemos encontrar Layers, Referencia, el siguiente estilo, el estilo previo, copy, paste, etc. Y bueno, al extremo de la derecha tenemos la parte de transporte o playback, hacia adelante, hacia atrás, detener, clip previo y siguiente, cuadro previo y siguiente, y nodo previo y siguiente, además de contar con acceso directo a loop, undo, redo, reset, disable, y pues bueno, es prácticamente un panel súper completo para el tamaño y el precio que tiene. ¿Lo probamos? Bueno, voy a conectarlo primeramente con el interlock. Ahora voy a sacar mi cablecito USB-C, cual va conectado directo aquí. Y bien, pues de este lado también tengo conectado mi dongle de DaVinci. Ya estoy abriendo Resolve Studio 12.5.5. Ya tengo abierta mi aplicación de DaVinci Resolve y estoy en la página de media. Ahora me voy a ir directamente a la página de corrección, a la sección de corrección, dando clic en curvas. Ya estamos aquí en las curvas. Ahora voy a maximizar esta parte para únicamente enfocarnos en la visualización de nuestro clip con Viewer.
Y pues bueno, aquí voy a empezar más o menos a mover cada una de los distintos parámetros que tenemos en las perillas. Esto es meramente con fines demostrativos. Aquí vamos a empezar con lift de luminancia. Ahí lo estoy afectando. Gama de luminancia y ganancia de luminancia. Aquí también tenemos el contraste. Vamos a quitarle un poquito, regresárselo. Ahora regreso a mi viewer, un poco de boost de color. Ahí lo está haciendo, sin exagerar nada más. Las sombras, vamos a bajarlas un poquito o subirlas. Las luces altas. La saturación, okay, que saturación en conjunto con contraste pueden realmente ser una muy buena herramienta. El hue. Y regresamos. Y la mezcla de luminancia. Entonces, vamos directamente a los colores primarios. Aquí tenemos verde, azul, rojo, directamente con las perillas asignables. Y acá, bueno, lo podemos hacer ya un poquito más directo con nuestras esferas. Aquí estamos haciendo una tendencia a rojos. Vamos a hacer una tendencia ahora a verdes. Y de esta misma forma, una a azules. Y pues bueno, así podríamos pasar por prácticamente todos los colores hasta encontrar el punto preciso en el que queremos ubicar nuestro espectro. Y mientras tanto, bueno, te comento, ya tenemos disponible el panel a tan solo $3,000 masiva. Y síguenos en redes sociales para mantenerte en el loop y hasta la próxima.